Muy buena familia, hoy viajando con Brillante a Rosa Bro me trae a Villamartín, un pueblo blanco de Cádiz espectacular. Quiero conocer su gente, su gastronomía, bueno, su patrimonio, pero antes he pasado por aquí en el Dolmen de Alberite, bueno, un sitio espectacular que espero que me cuenten de qué va esto y que nada, seguidme, acompañadme y lo conoceremos todo. Juan Luis, ¿qué tal? Sí, muy buena. ¿Cómo estamos? Bienvenido aquí al pueblo, ya era hora. Bueno, pues como bien sabes, vengo recorriendo, como sabró, de Cádiz, de Sevilla, hemos estado en Huelva y Villamartín no podía faltar. Aquí te vas a sentir como en tu casa, te va a encantar, vas a conocer a gente muy acogedora y vas a estar en un pueblo que seguro que vas a repetir continuamente. Porque cuando yo llego a Villamartín, de dos formas, ¿qué me puedo encontrar que tengo que visitar, que no me puedo perder de Villamartín? Bueno, no te pierdas parte del patrimonio que tenemos, no te pierdas parte del patrimonio material. Vete a visitar el dolmen, vete a visitar los jardines. ¿Tenemos dolmen? El dolmen más, con el túmulo más largo de Europa. Uno de los dolmenes más importantes a nivel europeo, está aquí en Villamartín. Una casa palacio donde puedas ver un patio típico andaluz, que aquí tenemos, que son algunos que son una auténtica maravilla. Y también nuestro patrimonio inmaterial. Vete también a conocer a la gente, a disfrutar de los chascarrillos, de lo bien que te recibe aquí todo el mundo y, por supuesto, luego un poquito de gastronomía. Hombre, eso vengo yo, la gastronomía, porque es verdad que, hombre, yo conozco Villamartín por sus quesos. O sea, también que muchas veces la gente dice, oye, no, yo que soy, como soy friki de esto, es verdad que aquí hay una industria de quesera importante, ¿no? Muy importante y con los principales premios a nivel mundial en las distintas variedades que hace, ¿no? Tanto curado, semicurado, como en fresco, en todo. Tiene un premio de los Award Chef, tiene todo tipo de premios a nivel mundial. Porque, ¿qué puedo, o sea, qué producto típico se puede hacer con arroz? Porque caza y esas cosas también te entrain, ¿no? En esta época lo suyo es un arroz con zorzales. ¿Sí o qué? Claro, claro. Cómprate unos zorzales, que ahora estamos en enero, en plena fecha propia del zorzal. Juan Luis, doy una vuelta por el pueblo, voy a buscar zorzales. Y si te parece, yo al final de la mañana haré un arroz, ¿te vienes, no? Venga, si me invitas yo, claro. Hombre, por favor, no te voy a invitar, estoy en tu pueblo. Será un placer. Será Oye, un placer. Que me sigo dando una vueltecita. Nos vemos luego. Zorzales, ¿no? Zorzales. Venga, vamos por zorzales y los avíos. Oye, qué maravilla esto de los huertos de los pueblos, me encanta. Andrés, muy buena. Bueno, eres Andrés, ¿no? Sí. Que me han dicho que tú dices... Buenos días. Está esperando el presidente del club de huertos. Oye, que tenéis montado aquí un tinglado chulo, me han dicho, ¿no? No está mal, hombre, no está mal. Enséñamelo, ¿no? Venga, vámonos. Bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Pues esto es para distraer, para los viejos aguantarnos. A las personas mayores. A las mayores, a los mayores. Sí, esto es del ayuntamiento, ahí habemos 85 mayores. Bueno, estos no son mayores, pero... ¿Jubilados? ¿No hace falta que esté jubilado Sí, tiene que estar jubilado. Ah, vale. Y cada uno tiene asignado una caseta. Cada tiene una caseta. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos soy, me has dicho? 85. 85. ¡Wow! Qué buenas acergas. ¿Qué tenéis siembra ahora, en la época? Pues ahora, acergas, una java, que la java no tiene java. Todavía no tiene. Cuatro cebollas, correcto. Pues cebolla, tú sabes que yo vengo, con arroz sabro y me vengo cocinando, que me ha dicho el alcalde además que aquí es típico el arroz con zorzales. Voy a buscar zorzales, digo, voy a llegarme a los huertos que tenemos, pero claro, tiene poquitas cosas ahora mismo, ¿no? Hombre, claro, es que en esta fecha no, con los fríos que estaré sembrando, ¿no? Claro, ahora estamos resembrando. Esto tiene sobre 90, de 90 a 100 metros tiene cada huerto, ¿no? Está separado, Y esto tiene cada uno su parcelita, cada uno su parcelita. Andrés, ¿eso son cebollas? Cebolla, es lo pues que pasa. Sí me vale a mí para el arroz. Claro, pues, venga, que... vamos a coger alguna, ¿no? Claro, las más gorditas, las mejores. Claro, esto lo controlas tú porque va el bulbo saliendo ahí. Ahí está, ¿eh? Tenemos cebolla, apio y hinojo. Vamos a hacer un arroz con zorzales espectacular. Ay. Y yo vamos cargado, ¿eh? Hombre, ¿dónde vais? ¿Cargado, tío? Andrés, ¿qué hay este hombre, Dani? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo estás, Andrés? Me han dicho que estaba aquí por los huertos con Andrés. Claro que sí. Porque estaba ahí rapiñando algo. Claro. Y yo vengo para cocinar y digo, yo tengo que vamos al dolmen y te enseño alguna de las calles. Venga, ¿no? eso, vamos, claro. Y, escúchame, me tiene que llevar porque no es la época, no, me faltan tomate y pimiento para guiso. No pasa nada, ya buscamos por ahí. Y yo, vámonos, venga, ¿dónde me va a llevar ahora? Vamos al dolmen. Yo, Andrés, esto realmente, tío, es que es muy chulo. ¿Esto cuándo se descubre, tío? Pues esto a principios de los 90, en el 92 en concreto, agricultores de la zona, el propietario de las tierras, bueno, pues se topa con una piedra
Y él pensaba que, bueno, que podía hacer algo de esto, pero no lo que se descubrió posteriormente, ¿no? A partir del año 92, por ahí, que fueron las excavaciones, resulta que que dan con uno de los dólmenes, pues de los más importantes del sur de Europa, ¿no? Un monumento megalítico de primer orden, ¿no? Los especialistas decían que era algo muy especial, ¿no? Porque era un dolmen con varias galerías, ¿no? Al final había un enterramiento de solo dos personas. Esto es de enterramiento, Es un monumento megalítico, vamos, que en aquella época, hablándolo con los compañeros, con José María, que es arqueólogo, te dice, bueno, el hecho de que el de Villamartín sea especial viene dado, bueno, por varias características, ¿no? Por ejemplo, enterramiento de solo dos personas, un hombre y una mujer. ¿Por qué? Un dolmen que está datado 4.500 años antes de Cristo, ya existen unas desigualdades, ¿no? Porque ahí hay un hombre y una mujer solamente, y luego ajuar funerario importante, con unas cuentas de collar, con un prisma bastante importante. Oye, enséñame más al pueblo, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver las calles que tengo que... Yo estoy ya pensando en la cocina, tío. Por supuesto. ¿Y esta casa? Qué buena casa. Mira, está ahí la, casa de Luisa, está aquí la señora, ahí. Aquí, Luisa. Oye, qué mona la casa, ¿no? Uy, la casa ya... Es ¿La has visto poquito, desde fuera? Es un poquito vieja. 1857. Oye, qué casa más mona tiene usted, ¿eh? Tiene... Sí, más cómoda. ¿Sí o qué? Sí, yo estoy aquí muy cómoda. Yo hace ya 40 años que estoy aquí, ten cuenta. Bueno, pero explícame un poco, explícame, ven mira, conmigo. Esto es una casa... Agárrate aquí en mi brazo, aquí, ahí. Que era antigua y la compró mi padre. Y la restauré yo. ¿Y estas columnas las habéis puesto vosotros? Esta la puse de mármol, todo. Todo. Y eso me decía Andrés, que esto ha sido cuartel de la Guardia Civil. Sí, ha sido mucho tiempo. Cuando yo me vine aquí estaba en San Borbo. Estos son mis hijos, más pequeños, de farmacéutico, la de abogado, y estaba una amiga mía. Qué bueno, tres tiene, ¿no? Dos niñas, dos varones. Nos sentamos aquí. Venga, siéntate tú ahí. Los helechos, qué buenos helechos. Y yo los míos los tengo hechos polvo. ¿Y la casa que son? ¿Dos plantas? Dos plantas. ¿Y las tiene todas habitadas? No, esta nada más. ¿La parte alta no la tienes habitada? No, yo tengo tres apartamentos ahí detrás. Hombre, yo me da curiosidad el tema de la Guardia Civil, porque aquí... Aquí porque había no cabían todos, y había uno ahí en la encrucijada, aquí había otro, y el principal estaba ahí abajo. Porque aquí la Guardia Civil en el pueblo es importante, ¿se funda aquí o algo? No, porque el fundador es Luque de Omada. ¿Y ellos tenían vinculación aquí en el pueblo? Sí. Y entonces el cuartel que se hizo aquí fue el primero este. Bueno, Luisa, ha sido un placer. Tiene usted una casa, vamos, para venirme a vivir aquí, vamos. Venga, para venir. Bueno, un beso, ¿no? Un beso. Un besito, muchísimas gracias. Venga. Y que siga usted también. Venga. Y me encanta su casa. Y yo, André, vaya casa guapa que tiene Luisa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te estaba esperando? Santi, muy buena. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? Este es el hombre famoso de los... ¿Cómo se llama eso? ¿De los torpedos? Torpedos. Enséñamelo, ¿no? Que oye, ¿eh? Que mona la... ¿1890, bicho? 1890. No lo haría tú, ¿no? La cuarta generación. Qué bueno. Qué ya bueno. 130 años de Holy, pastelería. Tú sabes que yo soy... Mi madre hacía los pasteles, mi abuelo era panadero y mi madre hacía los pasteles allí. Te voy a enseñar cómo se hacen los torpedos, venga. ¿No? Venga. Venga, vamos a torpedear. Oye, qué buenas palmeras, qué buenas palmeras. Esto que me gusta una palmera. Oh. ¿Y esta crema que me han dicho a mí? Esta es la crema pastelera más buena que te puedes tomar. Esta es Juan Moreno. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso es verdad, según los clientes que tenemos. ¿Y tiene un truco una crema pastelera de toda la vida? Ponerle mucho cariño a la cosa. Bueno, esto es fácil. ¿Sabes cuál es el eslogan de nosotros? ¿Sí? Pon amor en lo que hace y endulzará a los demás. Lo has visto, ¿no? Pon amor en lo que hace y endulzarás a los demás. ¿Lo coges? Claro, cógelo. Lo voy a probar, tío. Y yo tienes crema en el bigote, ¿eh? Da igual. Espectacular.
Buena, ¿Portillo? Buenas, sí, Pisa. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Yo soy Dani del Toro. Daniel del Toro, ah, ¿cómo estás? Una cosa, que vengo con vengo cocinando con arroz abro. Ya he visto Villamartín, que me parece espectacular. Bueno, y esto a mí me gusta mucho, ¿eh? Y me han dicho que aquí probablemente puedas tener zorzales. Sí, hombre, claro. Me han dicho que es súper famoso aquí el arroz con zorzales. Digo, yo voy a hacer un arroz con zorzales. ¿Tú haces arroz con zorzales? Sí, hombre, claro que sí. ¿Y qué tal? Pues nada. Pero de lujo. Zorzales, ¿no? Sí, hombre, voy a tener todo lo que tú quieras. Yo tengo que ir al aeródromo, me han dicho que hay un aeródromo aquí, guapísimo también. Te viene conmigo y hacemos arroz y ya me enseñas los secretitos tuyos. Hombre, claro que sí, Pisa. ¿Y tienen todos los zorzales también? Sí, hombre, todo. Pues si te parece, yo voy a ir al aeródromo. Y te viene tú para allá y me organiza todo el tinglado, ¿no? Venga. Y cocinamos juntos. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, que vengo, que me han dicho que tenéis un aeródromo por aquí, ¿no? Sí, también. Yo soy Daniel del Toro, que no... Daniel del Toro. Daniel del Toro. Soy Tomás. Vengo... Buster. Vengo viajando con brillantes, Tomás. Entonces está ahí en el pueblo, me llama Martín y dice, oye, pues tenemos una cosa muy chula, tenemos un hotel con aeródromo. Digo, ¿eso cómo se hace? Pues vete para allá y te recibe Tomás y te va a contar. Posiblemente el único en Europa. Porque ¿esto qué es realmente? Esto es la antigua estación de tren de Villamartín, que está, en teoría, en la Vía Verde de Jerez al margen. Bueno, Tomás, qué edificio más chulo. Y entonces el hotel lo tiene, lo que hemos visto. ¿Y cuántas habitaciones tiene? ¿Cómo? En total tenemos 20 habitaciones y 3 apartamentos chiquititos con cocina. O sea, que yo vengo hoy, todo el que quiera, pues te llama, quiero habitaciones y vamos, no, que nos vamos. No, tú vienes hoy y a lo mejor te digo, pues lo siento mucho, que no estoy. Bueno, esto pero... funciona sobre todo con grupos. Ah, vale. Que vienen grupos que cogen no solo de hotel, sino también la cocina y el comedor. Y la piscina en verano, y se lo hacen todos ellos, lo alquilan íntegro. Qué bueno. Bueno, Tomás, ¿venimos, me enseñas el aeródromo o venga, vamos venga. Para allá. ¿Te es responsable de todo esto, no, aquí o qué? Xavi es responsable de la empresa de paracaidismo. De esto aquí, ¿no? De... Sí. Buenas tardes. Muy buenas. Xavi Domian. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tinglado tenéis? Nos me está contando un poco sí, aquí, sí, Tomás. Hemos montado una zona de paracaidismo nuevo aquí en Villamartín. Qué bueno, y pero que estáis de cada salto, o sea, o sí, hacéis... saltos, vale, pues tenemos un avión, es muy potente el avión, vamos a lanzar los paracaidistas desde 4.000 metros de altitud, descenso con paracaídas, vale, pues tendréis unos 50 segundos de caída libre, se abre las paracaídas con toda la seguridad y unos 6-7 minutos de descenso con el instructor con las paracaídas. ¿Y eso lo puede hacer todo el mundo? Todo el mundo. Bueno, Xavi, enséñame un poco esto, ¿no? ¿Tienes sí, aviones? ¿Me enseñas sí, los aviones o qué? Me enseño el avión. Ah, qué bueno. Como veis ahora, pues vale, pues vamos, hemos vestido un poquito del hangar para que se tenga un poquito... ¿Porque antes esto qué era? Era una chatarría. ¿Y estos aviones dónde lo teníais antes? En Eslovaquia. ¿Y se utilizaban para otras cosas? No, es un avión para el paracaidismo. De paracaidismo. Pero, ¿y todo esto? Estos otros usuarios del aeródromo. Ah, eso, vale. Que no solo se utiliza para paracaidismo. No. Y esto vas aquí y te tiras ahí del tirón, ¿no? No. Normalmente el asalto siempre la persona quien va a saltar está guiando, ¿vale? Por un instructor. ¿Cuánta gente cabe aquí? ¿4? No, aquí entra 10 personas. Esto es seguro, ¿no? Muy seguro. Yo tengo casi 20.000 saltos y casi tengo 10.000 horas de vuelo corporal en el túnel de viento. Bueno, Xavi, que me encanta esto, vendré un día a saltar. ¿Qué te parece cuando si quieras. Cuando quieras, ¿no? ¿Qué te parece si te viene conmigo a cocinar? Que me están esperando allá ahí, que creo que están los zorzales, el arroz. Muy bien. Y vamos a comer juntos. Vamos a comer juntos, venga. Vámonos. Y ya tiene el tío Portillo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pisa? Aquí estamos liados. ¿Me has dejado esto niquelado? Hombre, por favor. Que man, mira los dos zorzales que lo tiran aquí los zorzales. Encazados por mí, encazados por mí. Qué bueno. ¿No tendrá plomillo eso? Hombre, algunos plomitos bueno, que puede no contar. Eso es lo típico de los zorzales. Bueno, escúchame, lo tienes todo, ¿no? Todo ubicado. ¿Cómo lo haces? Que yo, pues mira, un poquito de pimienta. Vamos a empezar. Una cebollita, un poquito de ajo, pimentito rojo, un poquito de tomate, la pimientita, pimentón, comino y... Y pimienta molida. Y pimienta molida. Por si acaso. Muy bien.
Pillo Portillo, ¿cómo está esto? Pues nada, es un espectáculo, picha. ¿Sí? Va a verlo. Yo lo he hecho bajo sus instrucciones, que quede claro, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, ¿sorpresa? Venga. Venga. ¡Wow! Eso va con un cabero pan y ponerse cuadrado. ¡Escándalo! ¿Sí? ¿Te ha gustado? Bueno, familia, hasta aquí Viajando con Brillante en Villamartín. Bueno, un arroz con zorzales espectacular. ¿Qué hacemos para el siguiente? ¿Te hombre, vienes conmigo? Sí, hombre, claro. Venga, pues me llevo a Portillo a ver cuál es el próximo. Nos vemos. ¡Oh, qué maravilla!